perdedores. Pero escúchame bien, solo dos vamos a ser los ganadores. Si no hay dolor y sacrificio, el esfuerzo no vale la pena. Caerse en la pista de baile no está permitido. Quien se pica, pierde. En este duelo, la entrega es lo que vale. El compromiso y la entrega no se puede enseñar. Simplemente nace con un chalaco. Estar aquí era mi destino. Luchar está en mi sangre y ganar es la consigna. Para mí, ganar no lo es todo. Es lo único. Y por fin ya se sabe quiénes van a ser parte de nuestro gran chongo. Todos dicen ganar es la consigna. Ojalá que sepan bailar, esa debe ser la consigna. Y después no vaya a ser que nos pase lo que le pasó a Gisela, que nadie baila. Absolutamente, creo que solo una persona que pasa totalmente desapercibida, porque ese es el show y lo hacen en serio, ¿ah? Por lo menos nosotros, nuestra intención es matarnos de la risa. Pero bueno, allá ellos es su problema, porque el coqueteo sigue. A ese programa nadie lo ve por los malos bailarines que son Renato Rossini, por Maicelo, que bueno, mejor un poquito. Nadie ve el programa por esos pésimos pies izquierdos que ella ha convocado. La gente ve el programa para ver el coqueteo, el arrumaguito, el mamá, a ver si te beso o no te beso, a ver, ya veremos, ahí sí, ay, y qué bien, cómo te ve, ese tipo de cosas, por el coqueteo flagrante que hay entre ellos. Por supuesto que lo hacen adrede, él se presta, es lo que me asombra. Bueno, pues, también, ¿no? Eso manda. Pero ella está acostumbrada, ella le hace, le baila, le dice, ¡ay! Roberto Martínez Veratudela. ¡Ay, no! Realmente es medio insoportablón, pero la gente por el morbo es lo que lo ve. Es lo único que mantiene. Gise, ponle velitas a Robert. En el momento que Robert se vaya a capilla, estás frita, comadre, estás frita. Pero después que terminó el gran show, se van y se divierten, ¿ah? Y estas son unas imágenes exclusivas de nosotros, de Gise saliendo de una discoteca de la Costa Verde. Así es, bien tapada, protegida, la tapan ahí, la tapan, ¿han visto? La tapan como con una tela, con algo, la tapan para que no la vean, porque habían descubierto nuestras cámaras. Y creo que también había un fotógrafo ahí, la tapan, mira, con una colcha, una frazada, está bien, hacía frío, pero la tapan para que no la vean y se va en esta camioneta que ella usa bastante seguido. Ahí está, ¿ves? ¿Vieron cómo la tapan? La tapan. Pero mis urracos adentro habían visto también, estaba con Roberto Martínez. O sea, ella quiere prolongar este morro, que la gente se pregunte cómo será, volverán, no volverán. Ahí ya se va a las 4:43 de la madrugada del domingo, se va después de bailotear, no tenemos imágenes de adentro, desgraciadamente, es un sitio privado, no nos permiten entrar, pero mis urracos adentro me dicen que Roberto sí estaba junto con muchos de los soñadores, del equipo que trabaja ahí. O sea que después se van a celebrar porque ella sigue bailando con él y todo lo demás. ¡Qué pena! Pero luego vamos a ver y vamos a comentar, porque de esto todavía hay mucho más que hablar. Vámonos a un corte y volvemos. Escúchame bien, solo dos vamos a ser los ganadores.
Si no hay dolor y sacrificio, el esfuerzo no vale la pena. Caerse en la pista de baile no está permitido. Quien se pica, pierde. En este duelo, la entrega es lo que vale. El compromiso y la entrega no se puede enseñar. Simplemente nace con un chalaco. Estar aquí era mi destino. Luchar está en mi sangre y ganar es la consigna. Para mí, ganar no lo es todo. Es lo único. Esta semana en ATV Noticias. Prostitución. Bueno, Maicelo sí que por lo menos salió ganador. De repente no se lleve ningún premio, de repente no se lleve el premio del gran show, pero sin embargo, Gisela, como siempre, haciendo de las suyas. ¿Saben que le dio un beso en el pecho? El pecho todo sudado, chino, que acababa de bailar, y ella ¡mua! Le estampó un beso en el pecho. Si no bailan tus bailarines, pero tienes que todavía besar al Maicelo. Yo besaría a mi pareja, no importa que esté sudadito, bueno, lo conozco, es mi pareja. Pero un extraño, todo cochino, sudado. Mejor vayamos a ver a Dairo Martin. Dairo Martin, que es el esposo de Anneli, grandiosa pareja de nuestro ambiente farandulero. Bueno, pues celebraron el cumpleaños al estilo Dairo, porque es el estilo Dairo. No me critiquen a mí, ellos son los que celebran su cumpleaños de esta manera. Hija, no me terminé de arreglar. ¿Qué dirán que lleguemos así al santo de Dairon? Pero es tarde, ya casi la medianoche, y esta disco debe estar repleta con famosos artistas políticos. ¿No ves que Dairon y Anneli dizque han invitado a todos sus amigos para celebrar los 25 años del cubano? Pero la única persona conocida en este lugar es Roselvira Cartagena. Y gánate con su look. Ese escote, mamita. Oye, ¿estamos sola? No, llego con su novio que dice que es yunta de Dairon. ¿Solo ellos? ¿No hay ni un cómico ambulante? No. ¿Ni una bailarina de risas de América? Ni siquiera la chica que le compra el pan a la asistente del chofer de la mejor amiga de la prima segunda, Daida Martínez. Santas pirinolas, esto es un fracaso social total y rotundo. ¿Pero quién es responsable de esto? ¿Quién te organizó la fiesta? Mi esposa. ¿Ya? ¿Pero qué le pasó a Anneli? ¿No pude invitarme a las chicas que jugaban yaces con ella cuando era niña? Ya de acá se va de viaje hasta unos 5 días y ya no viene. De acá, de frente, después de un poco estar mareadito, me embarco para Trujillo. Pues tiene torta para 2 semanas. Claro, si la reparten a los amigos solo son 2 porciones. ¡Qué horror! Y pensar que Dairon está feliz porque tiene su DNI y ya es peruano. Tanto ama el Perú que, mira, se hizo un tumi el mismo día. Muestra. Sácate. ¡Qué brazo tan flaco! No seas rajona, que ya tiene bastante con estar pasándola solito. Para mi santo, ni los llames. Te lo prometo. El tumi era más ancho que su brazo, creo. El tumi de veras, el tumi era muy...